Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Maestra Maribel, ¿me escucha? Maestra Maribel, ¿me escucha? Sí, ya lo escucho. ¿Sí me escucha Perfecto. usted? Sí, perfecto. Okay. Buenas tardes, maestro. Vamos a esperar un ratito, unos minutitos más para ver que se conecten los demás participantes. Tenemos Okay. registrado 40 participantes en esta tarde. Sí, está Vamos a esperar bien. un momentito más, pero ya puede proyectar, maestra. Adelante. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a presentar a la maestra, a la doctora Maribel Hernández Aquino. Tiene una amplia trayectoria, maestra. Voy a presentarla. Es doctora en alta dirección, Maribel Hernández Aquino. Cuenta con la maestría en administración de hospitales, maestría en educación para la salud y es especialista en atención primaria a la salud. En el 2016 se le otorgó el reconocimiento mérito en enfermería María Suárez Vázquez. Publicación de la guía de práctica clínica para la implementación de clínica de catéteres por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Publicación del breviario de enfermería clínica de catéteres. Trabajo multidisciplinario del CEMTUM.
certificada como enfermera en atención primaria a la salud, Colegio de Enfermeras del Estado de México, certificada como licenciada en enfermería por el Colegio de Enfermeras del Estado de México, conjuntamente con el Consejo Normativo Nacional de Certificación y Registros Profesionales del Foro Nacional de Colegios Profesionales, Federación General AC, certificada por la Comisión Permanente de Enfermería para la instalación de catéter PIC por USG. Asimismo, certificada por Grupo Conocer, formación de instructores, ECO 2017, ECO 301 y actualmente el estándar 1133, atención con calidad y seguridad para el paciente durante la instalación de catéter PIC en el adulto. Asimismo, participación en coordinación con la Comisión Permanente de Enfermería en la actualización de la norma oficial mexicana 022 que instituye la terapia de infusión en los Estados Unidos mexicanos. Asimismo, participación internacional por parte de la Universidad Nacional de Avellaneda de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, y la Brigada Henry River de la isla de Cuba. Asesorías, nuevas clínicas de catéteres de la Secretaría de Salud para la implementación y seguimiento de los siguientes hospitales de la Ciudad de México, Pediátricos Xochimilco, Ajusco Medio y Hospital General de Tláhuac. Maestra doctora Maribel Hernández Aquino, sea bienvenida. Primero que nada, deseo expresarle mi más agradecimiento por compartir con nosotros este tema tan importante en esta tarde, en nombre de Obsecu y de la Universidad Nido de Sócrates del Espinal de Oaxaca. Para mí es un honor tener la doctora en esta tarde, sobre todo por el liderazgo y por lo que representa a nivel nacional en el gremio de enfermería. Doctora, sea cordialmente bienvenida y la dejo a cargo del grupo. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, maestro. Primero, antes que nada, antes de empezar con la ponencia y esta tarde que vamos a poder compartir lo que es el conocimiento, pues agradecerle la invitación, sobre todo la confianza, porque ahorita lo que nosotros vamos a ir analizando, para mí realmente viene a impactar en ese cambio de conducta del profesional de la salud. Creo que la calidad en la enfermera basada fundamentalmente en la práctica, pues lleva en todos los ámbitos, ¿no? Y sin más preámbulos, pues vamos a iniciar con lo que es este tema, que bueno, vamos a dar pie a este intercambio de conocimientos y bueno, al final de la sesión, pues vamos a tener esta parte de las preguntas y respuestas para poder ya ir consolidando y entendiendo bien más ampliamente el tema. Primero, antes que nada, pues sí, estaríamos hablando que esa calidad de la enfermería, considero yo que en todos los niveles de atención, háblese desde un primero, segundo y tercer nivel, en instituciones de salud, tanto privadas como públicas, impacta ese profesionalismo que tiene la enfermera en su tarea diaria. La tarea que principalmente hace la enfermera es dar y otorgar un cuidado íntegro, que eso va a reflejar primero en un crecimiento profesional para ella cuando es egresada de una institución educativa, impacta principalmente al usuario dentro de estas organizaciones y así consolida lo que es un sistema creciendo a la par con lo que es su institución. Considero yo que la enfermera está entre ese preámbulo que hablamos un contexto de calidad. Y cuando nosotros hablamos de calidad, hablamos de los conceptos, de lo que es esa satisfacción que tiene el usuario y que se ve emergido en lo que son los servicios y principalmente en lo que es esta garantía que nos ofrece la práctica en lo que es el ser como profesional. Los modelos vienen integrándose directamente desde lo que es desde una forma administrativa, de una forma gerencial, ¿sí? Podemos ver también la técnica y las interpersonales que conlleva a lo que es nuestra tarea en lo que es cada uno de nuestros servicios. La enfermera, en esta parte de la calidad por la seguridad del paciente, existe mucha bibliografía que en este caso habla del marco referencial. Siempre la enfermera tiene que irse directamente con lo que es su marco referencial, un jurídico, donde le va a estar guiando perfectamente qué es lo que tiene que ir haciendo en su tarea diaria. Tenemos en este contexto de sí calidad, que donde nos hablan de acciones y programas que van a ir mejorando esa habilidad tanto técnica para la seguridad del paciente y no nada más para la seguridad
seguridad del paciente. Aquí implica también la seguridad del mismo profesional de la salud. ¿Por qué no es tan fácil esta calidad de atención? Porque muchas veces cuando nosotros vamos a unos centros, digamos, comerciales, siempre cuando adquirimos un producto o un servicio, siempre nos dan algo físico. Nosotros como profesionales de salud no podemos dar esa forma tangible. ¿Sí? Nosotros somos de una forma intangible que únicamente no se va a expresar a través de unos objetos, sino de una forma en servicios, de una forma humana que es una forma heterogénea. Este servicio está vinculado entre muchos profesionales de la salud. Por ejemplo, si nosotros vamos a tener que hacer el ingreso de un paciente que llega a un área de urgencia, está integrado también lo que es el área de admisión, está integrado lo que es el área médica, enfermería, trabajo social, porque cada uno de ellos va a aportar algo y este servicio que se va a tener que dar para que el paciente pueda ingresar a lo que es el área de urgencias. Esto pues lleva realmente a muchas prácticas y que dentro de ellas nosotros tenemos que ir alineándonos y saber dónde termina lo que es mi responsabilidad cuando inicia el del siguiente colega. La calidad de la asistencia, sí, siempre nosotros le hemos hablado y siempre se dice que esa calidad debe de ser pues un producto, un resultado final, y esto se va a manifestar en medir la percepción de una forma administrativa para lo que es este usuario y los profesionales. Si nosotros empezamos a englobar toda esta parte de evaluaciones, tenemos que tener como resultado una satisfacción, y esa es la calidad, cuando el cliente está satisfecho de toda la atención que se le está otorgando. Si hablamos en el área de la salud, si hablamos de una forma externa, el cliente está satisfecho del producto que él está consumiendo. Entonces, por eso decimos que la calidad para que pueda darse en una institución de salud debe de ser tripartita, de una forma administrativa con el usuario y los profesionales. En este caso, cuando nosotros tenemos que ir analizando algunas situaciones en la cual yo quiero mejorar algo que me pueda ocasionar alguna situación desfavorable o que no me permita llegar exactamente a esa calidad, tengo que empezar a ir identificando el problema. Y muchas veces se hace lo contrario. Primero digo, integro y pongo esta estrategia. Cualquier estrategia es muy buena, pero siempre y cuando podamos nosotros hacer primero un buen análisis. El hacer un análisis yo siempre lo englobo en un diagnóstico situacional. Cuando nosotros empezamos a buscar de forma incidental algunas áreas de oportunidad que yo pueda mejorar, primero tengo que identificarlas. Posterior a que yo las identifico, voy a empezar a definir cuáles son las más prioritarias, las que les debo de dar una atención de una primera empoderación, para que entonces yo empiece a hacer una medición qué tanto me está afectando y entonces saber qué estrategia voy a utilizar para establecer esa línea de mejora. Yo no puedo mejorar nada sin antes haber controlado o analizado. No puedo controlar si no he medido. Y si no voy a medir, tampoco puedo definir exactamente qué es lo que quiero yo hacer. Y si no defino qué es lo que quiero mejorar, entonces no he identificado el problema y nada más únicamente estoy haciendo, disfrazando lo que son las situaciones que en un momento dado yo puedo llegar a cambiar. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la calidad, estamos hablando que desde el 2005 la OMS puso en marcha alianzas pro de la seguridad del paciente, en donde vio tantas estrategias que deben de ser observadas por todos los países, estrategias que fueron a nivel mundial. En México, también México se une a estas campañas. Y empezamos a ver que en México tenemos un bagaje de todo lo que es estas normas, de lo que son las guías de clínicas, tenemos las acciones esenciales de seguridad del paciente y lo más
lo principal que vemos aquí es que estas acciones se van directamente ya a un plan nacional de desarrollo que se hace a nivel nacional, en coordinación con lo que es esta Comisión Permanente de Enfermería, que emite también las recomendaciones de cómo ir direccionando esta práctica diaria de enfermería. Pues nosotros vemos que tenemos todo lo que es una normativa amplia, un marco jurídico que enfermería debe de conocer para que entonces sepa cuáles son sus obligaciones, pero también cuáles son sus derechos como profesional de la salud. Tenemos que los componentes de esta calidad y todo este marco regulatorio nos habla que se va a componer en tres fases. La primera va a ser una fase técnica en donde nosotros vamos a ver que todo lo que es la innovación, la tecnología, debe de utilizarse en beneficio de lo que es los pacientes. Nunca debe de causar un riesgo, no debe de ser algo que sea latente, en algún momento me pueda fallar. De una forma interpersonal, también nosotros tenemos que ver la interacción de los individuos en general dentro de lo que son las organizaciones, y principalmente aquí hacemos énfasis en los climas laborales. Tenemos que ver esa empatía, tenemos que ver los profesiogramas de cada uno de los trabajadores de la salud, y principalmente irlos ubicando de acuerdo a sus competencias, porque eso puede llegar a impactar demasiado en las organizaciones. Los aspectos de confort en el entorno, principalmente por el usuario, ellos deben de sentirse seguros, deben de sentir esa calidez cuando llegan a sus sistemas, a sus hospitales. Un sistema, bueno, habla de todo lo que nosotros podemos ofrecerle, y no van a hablar solamente de la enfermera, del médico, del técnico radiólogo, el de la farmacia, no, simplemente hablan de la organización, y en este caso es la institución que estamos nosotros representando, y háblese de que sea el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud, el ICEM, etcétera, o bien también si podemos nosotros enfocarnos en áreas privadas, en algunos consultorios, que también eso impacta directamente en el prestigio de cada organización. Tenemos que estas dimensiones se van a ir analizando con una efectividad. Todo lo que nosotros utilicemos y realicemos en beneficio de nuestros usuarios y nuestros pacientes debe de llegar a concluir lo que son nuestros objetivos. La eficiencia de lo que son los servicios, aquí entra desde lo que es el profesional de salud, con lo que es los elementos o todo el material con el que yo cuento para poder tener lo que es ese acceso a lo que es la, primero la información, el servicio y la aceptabilidad de satisfacción del usuario. Cuando ellos aceptan que lo que nosotros les estamos otorgando, quiere decir que estamos llegando a esa calidad. Las competencias profesionales también mejoran lo que es el conocimiento. Un profesional de salud mejor capacitado y más actualizado impacta en una calidad. Y cuando nosotros hablamos de ese impacto, las instituciones, si tienen profesionales que son ya certificados, eso nos habla de que esa institución va a llegar directamente a una certificación. Por eso es muy importante la actualización y empezar a ir definiendo qué es lo que yo quiero mejorar y qué elementos yo tengo con los que yo puedo llevar a cabo esta ejecución de los procesos. Si yo no realizo ese análisis en hacer una búsqueda incidental en cada una de las organizaciones, vamos a tener esos eventos adversos que implican que implican en la seguridad del paciente de acuerdo a lo que es la atención que se les está brindando. Los procedimientos invasivos son los más difíciles de realizar y por lo tanto son los que implican mayor observación, mayor monitoreo, porque son los que van a producir un mayor riesgo para que se llegue a presentar estos eventos.
Cuando nosotros empezamos a ver, digamos, esta monitorización de procesos, tenemos que tener en cuenta que la OMS lanza las 9 acciones para la seguridad del paciente y con apego a esas, y ahorita lo vamos a ir analizando, implica todo lo que son los cambios que se han dado directamente desde el 2007 hasta la actualidad. Iniciamos con 9 acciones en donde tenemos lo que son los medicamentos de aspecto a nombres parecidos. Actualmente tenemos todo lo que son los medicamentos LASA, que ya son de una forma obligatoria tener almacenamientos e identificación. E incluso nosotros en el Hospital Belisario realizamos lo que es un manual donde colocamos todos los medicamentos LASA y se les entregó a cada una de las jefes de servicio con la finalidad de evitar esos errores durante lo que es la preparación y la prescripción médica. También el otra acción que nos habla es la identificación de los pacientes que actualmente lo estamos realizando a través de lo que es la fecha de nacimiento, el nombre completo del usuario y también se tiene que integrar lo que es su seguridad, en este caso social, si pertenecen a lo que es el IMSS, número de expediente, nosotros lo manejamos en otras instituciones, la comunicación durante el traspaso del paciente. Esto quiere decir que muchas veces cuando nosotros pasamos de un paciente a otro servicio o se traslada directamente a la unidad quirúrgica, nosotros podemos, si el paciente está consciente, también podemos hacer esas preguntas, qué intervención va a realizarse, qué brazo va a hacer, si a lo mejor es de una fractura, qué brazo es el que está fracturado, en qué ojo se le va a poner algún lente, en qué ojo se va a hacer alguna corrección, pero ellos deben de estar conscientes porque desde ahí nosotros ya estamos conociendo y es la comunicación que debemos de tener. La realización del procedimiento correcto en el lugar del puerto correcto también nos habla de una cirugía segura y nosotros tenemos que realizarlo antes de lo que es este procedimiento en el tiempo fuera, en todo lo que son las unidades quirúrgicas. El control de las soluciones concentradas de electrolitos nos habla de una identificación a través de lo que es la colorimetría y en esto nos indica que todos los medicamentos de alto riesgo, los principales que tenemos en la punta de la pirámide son los electrolitos. Asegurar la precisión de la medicación a las transiciones asistenciales, quiere decir que nosotros debemos de verificar que la indicación, si a mí me colocaron una solución glucosada al 5% en las indicaciones, la misma que debe de estar en lo que es el membrete de identificación y en la hoja de registros clínicos, debe de monitorizarse y debe de realizarse lo que es la doble verificación. Esto nos garantiza que la prescripción de la medicación es la correcta. Evitar la conexión de catéteres y lo que son sus extensiones, entre mayor conexión tenga un catéter, mayor riesgo de infecciones. Por lo tanto, nosotros entre menos tengamos que poner extensiones o llaves de 3 vías, pues sería lo ideal. Actualmente, bueno, rebasa este tipo de infusiones y a lo mejor también tendríamos que evaluar qué tipo de dispositivo, cuántos lúmenes y en este caso, si realmente podemos contar con algún otro dispositivo que no sea tan invasivo y evitar este tipo de conexiones, pues también lo podríamos realizar. Usar una sola vez los dispositivos de inyección quiere decir que con el dispositivo que voy a abordar una vena periférica o un acceso central debe de ser una punción por cada catéter. Entonces, si yo voy a puncionar a mi paciente para instalarle el catéter debe de ser al primer intento. Si no es posible que tengamos al primer intento, tengo que hablarle entonces el segundo intento lo daría el experto, pero sería con otro dispositivo
nuevo que sea estéril y que bueno, en este caso nosotros garantizamos una infección. Mejorar la higiene de las manos para prevenir las infecciones asociadas a la atención de la salud. Creo que es una campaña sectorial que a nivel mundial que se está pues llevando a cabo en todas las instituciones y que es la que no ha dejado pues de estarse pues haciendo difusiones año con año, ¿sí? Entonces creo que todas estas 9 acciones han sido un poco pues modificadas en cuanto a lo que son los nombres y han expandido un poco más lo que es su apertura para poder dar más pie a este cambio de lo que es la práctica de enfermería, ¿sí? Entonces conforme nosotros vamos evolucionando, vemos que estas 9 acciones van a estar inmersas en los sistemas de salud. Ellos deben de adoptar estas recomendaciones, deben de elaborarse planes de acciones y de mejora, pero también en estos planes de acciones tenemos que identificar y también involucrar, hacer la participación de los pacientes, del usuario, del familiar, del profesional de la salud, y con ello, en base a esto, fue el proyecto que innové en el Hospital Belisario denominado un proyecto de mejora de trabajo multidisciplinario denominado Septum, que al final les voy a decir en qué consiste. ¿Esto con qué finalidad se hace? Cuando ya nosotros conocemos cuáles van a ser las mejoras, pues debemos de irlo enfocando directamente en lo que son las unidades. Con esta finalidad, la Secretaría de Salud ha emitido recomendaciones y ha dado algunos proyectos de mejora en la cual pues nosotros podemos retomarlo y ir tropicalizándolos directamente en cada una de nuestras instituciones, dependiendo con qué materiales y recursos vamos a estar utilizando, ¿sí? Entonces hay que ver también esa parte dentro de nuestras instituciones. ¿Por qué es importante esta seguridad y por qué está inmersa en la práctica de enfermería? No solo en la práctica de enfermería, ahorita vamos a hablar sobre enfermería nada más, pero esto está inmersa en todo el profesional de la salud. Hables el médico, el técnico laboratorista, el de rayos X, nutrición, personal de limpieza. Todos estamos inmersos en la seguridad del paciente e incluso ya también tenemos lo que es el programa que se tiene paciente por la seguridad del paciente. El mismo paciente debe de monitorizar que los pacientes que estén a su alrededor en su misma habitación, ellos también pueden estar haciendo como que ese chequeo para poder garantizar una atención segura. Estos 10 datos que nos habla sobre esta seguridad de los pacientes, estos pues es un problema a nivel mundial cuando se presentan eventos adversos. 1 de cada 10 pacientes sufre un evento adverso a causa de un error. Y ese riesgo se adquiere una infección dentro de los hospitales. Y bueno, en países que van en vías de desarrollo hay 20 veces más que los países desarrollados. Entonces, eso implica en todo momento puede surgir algo. En todo momento tengo que estar alerta exactamente, y aquí yo le hablo alerta a todo lo que son los mandos medios. En enfermería, supervisión de enfermería lleva un papel muy importante y yo creo que no de los más fáciles, sí, pero sí es el que tiene la responsabilidad de ir verificando cada proceso que se esté realizando y que se dé el cumplimiento, aunado con nuestras jefes de servicio que a su vez también monitorizan al personal de salud, y nosotros como personal también operativo tenemos que verificar nuestra práctica, la doble verificación, la seguridad, apegarnos a guías, a protocolos, a lineamientos. Esto nos va a favorecer y va a fortalecer nuestras prácticas dentro de lo que son nuestras instituciones. En las referencias bibliográficas tenemos que esta seguridad de los pacientes, pues hay una infinidad de millones de personas que sufren pues infecciones adquiridas dentro de las unidades hospitalarias. El 50% de esto es debido a los equipos médicos que no funcionan de forma
Pues correcta, se tiene que hacer una revisión y la norma 019 también comenta que el personal de enfermería es aquel que va a verificar el funcionamiento. Yo, enfermera, no me está diciendo la norma que es la enfermera a lo mejor que llega a las 2 de la tarde, a las 3, a las 5, o sea, si es la jefe, la subjefe, no, me dice el personal de enfermería y todos somos personal de enfermería, todos tenemos que verificar ese funcionamiento que habla en este caso la seguridad del paciente y que está referida en la norma 019. En algunos países se han proporcionado o se han colocado queringas que sean reutilizadas, a lo mejor algunas que no tienen la identificación del medicamento que se va a estar infundiendo. Entonces, aquí también habla una confusión. Todo medicamento debe de estar identificado con nombre del paciente, su fecha de nacimiento y su número de cama. ¿Sí? Entonces, es muy importante. No podemos reutilizar ninguna jeringa que lo hayamos utilizado, así sea únicamente para haber sacado una solución de un de un frasco multidosis. Sí, se tiene que desechar de forma inmediata. Tenemos que ver que si nosotros no educamos como supervisión de enfermería, no damos estas orientaciones a nuestro personal operativo o como jefes que yo les comentaba, como medios mandos, vamos a ver que nuestra organización va a estar en un peligro latente. ¿Qué me va a originar esto? Pues gastos económicos innecesarios. Vamos a tener hospitalizaciones, tiempos más prolongados, vamos a tener días camas que a lo mejor eso lo puede utilizar otro paciente que en este caso la gravedad así lo amerita, podemos tener discapacidades si por error se hace una cirugía equivocada o bien también puede ser incluso hasta la muerte. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ver también que de una forma interna, de una forma institucional es afectada, pero tenemos que verlo también de una forma externa. Externa le hablo de lo que es el entorno social. Si, por ejemplo, la persona que fue afectada tuvo una discapacidad o un evento centinela, ¿quién y es el que es el portador de lo que es un gasto económico o el titular de una familia? También impacta en la sociedad porque en estos casos, pues realmente, ¿quién se va a hacer cargo de toda esa manutención que se tenía dentro del núcleo familiar? Entonces, vean que un error no nada más afecta a la institución, sino también tenemos que verlo de una forma externa, que estamos afectando también a lo que es el usuario, la familia, la comunidad. ¿Ok? Entonces, pues aquí se engloba directamente, por eso en la Secretaría de Salud en el 2002 han impulsado la adopción iniciativa en donde está fortaleciendo la seguridad de los pacientes, mejorando buenas prácticas en lo que es el profesional de enfermería. México tiene muchas iniciativas. El primer reto mundial fue en la atención limpia, es una atención segura. Otra iniciativa que tuvo México fue la firma de acuerdo entre ministros de salud de la OMS y Costa Rica en el 2007 y las dos últimas firmas regionales, México en lo que es América y el Caribe de Uruguay, también son las iniciativas en donde México al adoptar lo que es esta seguridad del paciente empieza a hacer acuerdos en donde nosotros podemos ir viendo que también estamos englobando a la mejora de lo que son nuestros procesos. Pero ¿qué pasa cuando hay un hecho que ya ocurrió y que realmente estamos preocupados en cómo resolverlo o qué es lo que se va a hacer en estos casos? Hablemos de lo que es enfermería. Enfermería son los factores y vamos a ir analizando los factores de riesgos que inciden en la mala praxis, en donde nosotros a lo mejor por esa carga de trabajo que decimos porque no me di cuenta, porque eran muchos pacientes, porque tuvimos un exceso de trabajo y no se pudieron hacer. Bueno, ahora vamos a ver que hay cosas que nosotros tenemos que ir priorizando y en una atención de lo que es hacia el usuario, nosotros tenemos que garantizar un cuidado y esto
también debemos de hablarlo. Por eso yo les decía, a lo mejor como operativo no puedo tener yo tanto impacto en hacer una sugerencia directamente, pero sí el supervisor también puede, ellos son los que tienen que estar atrás de nosotros, guiando esa práctica, pero también cuidando a lo que es el personal de enfermería y dirigirlo. Para empezar a ver esto, tenemos que saber cuál es exactamente la práctica de enfermería, en qué consiste, qué es el personal de enfermería. Y todos vamos a ir viendo que enfermería somos profesionales con altos valores morales, sociales, humanísticos. Así se ha caracterizado la enfermera, pero hay algo muy importante, que nosotros no vamos a ser maternalistas ni paternalistas. Nosotros vamos a dar un cuidado profesional con base a técnicas, procesos que se deben de cumplir, no porque es que tengo 20 pacientes y nada más voy a hacer la asepsia para poner el catéter con alcohol. Tiene que ser como está marcado en los protocolos, en las guías de práctica clínica, en los manuales, en las referencias, en todo lo que yo realice. Nosotros justificamos esa igualdad. Nosotros tenemos que tratar a todos los usuarios, a los pacientes con igualdad. El compromiso es revisar normas, leyes, actuar con ética, con un fundamento científico para poder otorgar una atención. Y cuando nosotros hablamos de ese deber del profesional de la salud, es promover la salud, prevenir enfermedades, restaurar la salud y aliviar el sufrimiento. Y todo eso lo vamos a englobar en el cuidado que nosotros estamos haciendo. Todos estos cuatro deberes de enfermería está enfocado en la Ley General de Salud, y la Ley General de Salud es muy clara y muy precisa. Cuando nosotros enfrentamos un problema legal, siempre te dice, nunca se le dijo que le haga daño al paciente, porque la Ley General dice promueve, restaura y prevén. Sí, entonces son cosas que tú vas a prevenir las complicaciones, vas a restaurar la salud y vas a integrar a esa persona a su ámbito social. Sí, entonces es una forma en la cual nosotros vemos a lo que es el individuo, no nada más al individuo, sino también a su familia, la comunidad, los colegas, la institución, la profesión, saber realmente cuáles son mis deberes y mis obligaciones, hasta dónde yo como enfermera puedo dar una recomendación, un cuidado, una atención. La norma 019 nos habla de cuidados dependientes, independientes e interdependientes. En el ámbito de enfermería debemos de saber cuáles son esos cuidados y cuándo voy a hacer un cuidado interdependiente, un cuidado dependiente que únicamente yo tengo que realizarlo sin que nadie me esté dando lo que es una indicación. Lo habla la norma y lo dice claramente que el único profesional que lo puede hacer es el licenciado en enfermería. Por lo tanto, las instituciones en la actualidad pues ya se están encaminando a hacer la contratación de puro licenciado en enfermería, y se nos ha dado de una forma, digamos, no obligatoria, pero sí necesaria, de tener lo que son los cursos de reanimación cardiopulmonar, tanto en paciente neonato como en el paciente adulto, porque es la primera que se viene para que nosotros podamos dar atenciones de primera instancia en lo que es un servicio de urgencias. Nosotros debemos de asumir las consecuencias del resultado de las acciones que nosotros estamos realizando. Si yo sé que eso no me compete a mí, por ejemplo, colocar un catéter subclavio, que eso va directamente más dirigido a lo que es el área médica, ahí realmente, o sea, enfermería, yo no digo que no sea capaz de hacerlo, sí es capaz y podemos eso y hasta más, pero en el profesiograma dice claramente que esa es la práctica del área médica, que es el único que puede dar o realizar lo que son
procedimientos invasivos. Entonces, yo si voy a saltarme ese artículo, pues también entonces tengo que asumir esa responsabilidad, ¿sí? Entonces, vamos a ir haciendo lo que a nosotros nos compete, hasta donde está mi formación académica como profesional, hasta ahí lo voy a realizar. No porque yo no lo pueda hacer. Si voy a colocar un catéter largo, pues puedo hacer esa alianza en donde el médico se haga el responsable y que me esté dando por escrito y me esté solicitando y avalando la práctica y él haga la nota poscolocación, realice lo que es la toma de placa de control de rayos X, yo lo puedo realizar, claro, o sea, porque enfermería es muy hábil para todo este tipo de situaciones y le digo, es un personal que realmente es competente en todas las áreas. Las leyes que regulan nuestra práctica profesional. Nosotros nos vamos a ir guiando sobre la Constitución Política de los Estados Unidos en el artículo cuarto que nos habla que todo lo que es en este caso la persona tiene derecho a lo que son los servicios de la salud. También el artículo quinto me dice que también todos tenemos derecho a una educación, escoger la carrera que yo quiera en el ámbito que yo decida, pero siempre y cuando nosotros tengamos una institución que nos avale con título y cédula. La Ley de Ejercicios Profesionales de Enfermería también nos habla de la Ley General de Salud, si en este caso me voy para el área médica, los códigos deontológicos de enfermería, el ser y el deber ser, el código penal, el código civil, cuando nosotros estamos incurriendo en una falta, también hay artículos que hablan sobre las sanciones, las amonestaciones, y en este caso puede haber hasta una inhabilitación. Las condiciones generales de trabajo, también que están directamente en cada una de nuestras instituciones y pues yo aquí también pondría lo que son las normas oficiales en las cuales también nos van a decir cómo regular nuestra práctica a nivel nacional y algo muy importante que también nos hablan esas normas que también se deben de cumplir con lo que son las políticas dentro de una institución. Si mi institución hace una política que a lo mejor no lo tiene organización u otra institución como el seguro, la secretaría, el ISEM, etcétera, bueno, son políticas internas, pero también nosotros tenemos que darle cumplimiento siempre y cuando se nos dé a conocer esas políticas, saber de qué se tratan y tenemos que darle ese cumplimiento. ¿Podemos ver también nuestro código de ética de enfermería? Sí. La enfermera tiene que trabajar a la par con su colega. No debe de haber una competencia desleal. Sí, debemos de pues, garantizar lo que es su ámbito laboral de acuerdo a su formación académica. Cuando nosotros tengamos exactamente esa formación, hay poco profesional de enfermería que ahorita pues, va cursando entre maestrías y doctorados. ¿Puedo yo hacer ese intercalar lo que es profesionales con alguna especialidad con la finalidad de irlos capacitando? Entonces, tenemos que ver ese código de ética, respetarnos. Si mi colega dice que el paciente tuvo fiebre a las 10 de la mañana, yo no soy quien para dudarlo porque yo llegué a las 2 de la tarde. Mi colega dijo que es a las 10 y a las 10 tuvo la fiebre. Entonces, todo eso me habla de la ética, del compromiso y del trabajo que debemos de llevar. Aquí también lo que yo les comentaba, las normas oficiales, los reglamentos internos e institucionales y algo muy importante que todavía en algunos años teníamos lo que era lo que es la CONAMED, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, también nos hace ciertas recomendaciones. No nada más nos vienen a sancionarnos, también se emitieron algunas recomendaciones en las cuales ellos van a promover esa prestación de los servicios. Los servicios deben de ser de calidad para garantizar que la seguridad y emitir recomendaciones en las cuales nosotros vamos a tener esa práctica con mejores resultados y por qué no disminuir algún riesgo en la cual pues puede verse involucrado los pacientes.
¿Qué es lo que nos habla de estas recomendaciones? Primero, identificar esa prevalencia de la práctica de enfermería. Debemos de verificar que estén apegados a estándares en la atención y que tengan principios científicos, normas y leyes vigentes. Sí, tenemos que verificar cuáles son las áreas de oportunidad, establecer y dar a conocer las recomendaciones y cómo dentro de la institución se va a ir realizando esos procesos. Nuevamente les vuelvo a repetir, todas las instituciones son diferentes, con personal profesional, a lo mejor diferente, algunos tienen con más preparación académica que otros, a lo mejor unos tienen mayor tecnología que otros, que otras unidades. Esto debemos nosotros también de analizarlo, en donde nosotros vamos a ir tropicalizando todas esas recomendaciones, haciendo manuales de proceso, haciendo las políticas, capacitando, dando inducción a lo que son los puestos para que el personal de enfermería sienta esa confianza, se sienta identificado. Cuando nosotros hacemos partícipe a nuestros colegas para formar parte de estos procesos, de estos nuevos lineamientos y, ¿por qué no?, de algunas tareas que se puedan implementar dentro de las organizaciones, pero sería que participen todos, no nada más unos cuantos. ¿Esto con qué finalidad? Para que la organización empiece a crecer y empezamos a identificarnos y a ser empáticos con lo que es nuestra organización. Cuando surgen algunos tipos de eventos, nosotros tenemos que analizarlos y ver de qué manera pudo haber llegado y atravesado ese análisis de Reason, que realmente pues nosotros es el que nosotros conocemos como el queso suizo, en donde nosotros vamos a ir viendo cuáles son las condiciones latentes y cuáles son las condiciones que me van a defender. Una organización va a estar emergida, háblese de alguna institución X, ¿sí? Puede ser el IMSS, el ISSSTE, la SEDESA, la Marina, esa es la organización donde yo voy a estar, pero pues vamos a hablar de un hospital X, el lugar donde yo voy a estar trabajando. A lo mejor puede ser una consulta externa, puede ser el servicio de hospitalización, puede ser, digamos, la unidad tocoquirúrgica. La persona tiene la capacidad, cuenta con las habilidades, el conocimiento, el puesto que está ostentando es de acuerdo a lo que es su perfil académico, qué tipo de tecnología están utilizando y si cuentan con esa capacitación. Entonces, yo puedo defenderme de acuerdo, si yo tengo todo eso, a lo mejor tengo lo que es esa habilidad, conozco mis reglamentos y también una capacitación continua. Pero donde nosotros hemos visto más en las fallas son los en reglamentos, en la cual pues el personal no cuenta con algunos formatos, no cuenta con, digamos, algún manual de proceso, las indicaciones, la política, en donde nosotros pues realmente pues sí encontramos esa debilidad y pudo haber sido ese canal en donde realmente se pudo haber pues pasado ese filtro y pues ocasionó el accidente. Entonces nosotros a través de este esquema nosotros tenemos que ir haciendo lo que son los análisis. ¿Qué es lo que vamos a medir? Pues todo, tenemos que evaluar y poder y poner una calificación. Y aquí las calificaciones en donde nosotros hacemos esta evaluación únicamente es en tres: no aplica, o cumple o no cumple, ¿sí? No podemos decir cumple parcialmente, ya no. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dando pie a que sí te puedes equivocar, o es sí o es no, y en las instituciones o se cumple o no se cumple. Y si ustedes hacen un análisis principalmente, bueno, en las áreas donde yo he estado colaborando en epidemiología, ¿sí? Hemos estado monitorizando lo que son paquetes preventivos, RPBI, pues vemos esta parte en la cual pues no se cumple a un 100%, ¿no? Entonces hay mucho que trabajar, hay que hacer estrategias y implementar lo que son programas de mejora. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo que influyen en esta práctica de enfermería? Puede ser desde lo que es una
en la organización, alguna estrategia en la cual pues vemos que la calidad pues no está impactando porque a lo mejor no hay ese liderazgo, porque no hay una cultura, porque no se sienten identificados. Las actividades, que puede ser otra de las tareas, pues a lo mejor no hay una buena evaluación por una supervisión de enfermería, a lo mejor no se tiene un apego a lo que son las normas. Pueden ser muchos factores en la cual pues nosotros tenemos que ir analizando uno por uno. Cuando nosotros hablamos de otro factor de riesgo que puede ser el recurso, puede ser que el personal pues es insuficiente, se eleva más lo que es la rotación, que tenemos a un ausentismo que no es programado. Entonces, aquí también nosotros tenemos que ir viendo que tenemos que reclutar personal de acuerdo a los perfiles que se requieren para cubrir ese puesto. Las condiciones de trabajo a lo mejor no está limpia, mucho ruido, se nada más se dividieron por algún unas cortinas, algo se improvisó, eso también son factores de riesgo. Cuando nosotros tenemos de una forma individual, quiere hablar del profesional, que el profesional de la salud o no me está certificado, no tiene las competencias, no tiene el perfil académico, a lo mejor tiene las ganas, pero le falta todavía el conocimiento, puede ser rescatable, pero tengo que trabajar mucho más con ese tipo de personas, ¿sí? La comunicación, nosotros en todo momento debemos de tener una comunicación, debemos de trabajar en equipo, todo lo que realicemos se tiene que registrar, si la enfermera hace un cambio, si se va a cambiar indicaciones, no nada más es tachar, no, se tiene que volver a colocar la hora, la indicación y la firma del médico. De forma, en cuanto a conocimientos, podemos programar capacitaciones, a lo mejor el personal no está capacitado, no se les dio la inducción del puesto, a más decir, ya llegó, este es su servicio y entra y trabaja. Entonces, ahí también debo de verificar que realmente puede llegar a tener un riesgo en la cual pues es una necesidad que se tenía, orientarle y decirle dónde estaban todo lo que era el equipo y también decirle cuáles iban a ser sus tareas. De los equipos sociales, pues bueno, también puede llevar a cabo aquí lo que es la protección sindical, ¿sí? Muchas veces nosotros pues tenemos que ya se quejó, ya me trae al sindicato, o no le puedo decir nada porque me trae al sindicato. Yo creo que aquí sí tendríamos nosotros que analizar perfectamente en dónde se está incurriendo, porque si es una falta que está mencionada en algún lineamiento por norma, leyes y todo lo que se desglosa en el marco jurídico, ninguna protección sindical puede debatir esa parte. Entonces, nosotros tenemos que ver y mediar de qué manera podemos solucionarlo sin que se perjudique al trabajador, pero también que se tenga esa flexibilidad en donde se pueda trabajar con este tipo de organizaciones. En cuanto a los pacientes, puede ser que el riesgo no fue por la mala calidad de la atención, haber sido por la misma patología que ya tenía el paciente, porque tiene mucho tiempo, estancias prolongadas dentro de lo que es la institución, y para ello, pues a lo mejor el paciente, pues hay poca respuesta que pues no nos permite tener esa calidad y esa seguridad. Y todo esto engloba en lo que es la práctica de enfermería. La CONAMED hace 40 estándares y lo divide en tres bloques. El primer bloque, que va del primero al 35, sí corresponde al proceso de la atención de enfermería y te van a evaluar cuál fue la atención, qué es lo que hiciste, por qué lo hiciste, en qué norma te basas, cuál es la referencia, cuál es tu proceso, tu plan de cuidado. ¿Sí? Entonces, todo lo que nosotros le hagamos al paciente tiene que estar fundamentado y tenemos que hacer diagnósticos de acuerdo a lo que yo estoy viendo del paciente, porque si yo nada más pongo por poner diagnósticos, cuando llegue la CONAMED y empiece a revisarlo, debe de coincidir. Si yo estoy dando un cuidado de una constante vital porque tiene hipotermia, desde la constante y el registro gráfico debe de estar registrado, debe de estar mi intervención, debe de haber algún medicamento, alguna intervención que yo haya realizado, porque todo eso me van a calificar. Del proceso en el estándar 36, 37 y 38 se va a referir a la estructura que
puede asociarse a esa mala práctica de enfermería. Se dice que hay un 10% permitido, pero no podemos tener ese rango en la cual, pues, si yo no lo notifico, o sea, si yo tengo que, bueno, estamos colocando a lo mejor un catéter de Penco, por decir así, en un área de consulta externa porque no está habilitado el consultorio, yo tengo que anotarlo directamente en mi hoja de registros clínicos, porque desde el momento que yo tomé la decisión o que me dieron la indicación que se va a hacer ese proceso en una consulta externa porque el quirófano no está bien habilitado, porque está en reparación o por cualquier situación, nosotros ya estamos asumiendo que puede haber un factor de riesgo. Puede ser que se presente, como puede ser que no, pero por eso son factores de riesgo. El estándar 39 y 40 finalmente se refiere a los resultados de la atención. ¿Cómo fueron esos resultados? ¿Cómo llevaste a tu paciente de acuerdo a toda la atención que se dio? ¿Cuál sería tu resultado en la cual tú estás entregando a tu colega? Pero estamos ocupados llevando a cabo lo que es urgencia, es por carga de trabajo, y muchas veces decimos, es que por carga de trabajo no hice mi hoja de registros clínicos, o porque tuve mucho trabajo y pues ya nada más abrí y firmé. Entonces, no, nosotros tenemos que ver que lo que yo voy a firmar es realmente lo que yo estoy avalando. Porque ante una situación legal, lo único que te dan es tu hoja de enfermería y empieza a leer. Y si tú firmas algo que tú no conoces, que tú no lo realizaste, entonces ahí va a ser el problema, porque es tu única hoja en la cual te va a salvar o te va a hundir. ¿Sí? Entonces, los formatos de registro de enfermería son auditables, son documentos médico legal, y tenemos que hacer lo más importante. Y lo más importante en enfermería es otorgamos el cuidado y registramos lo que yo le estoy haciendo al paciente, ¿sí? Entonces, no estamos trabajando por destajo, no estamos agarrando y sacando todo así porque ya quieren otro. O sea, también somos personas, también podemos tener errores, puede haber esa carga de trabajo que decimos, pero nosotros tenemos que estar muy conscientes que puedo dejar de hacer otras cosas, pero menos mi formato de registros clínicos. Todo lo que yo realice, ya sea un estudio, una prueba, una hoja de registros, tengo que llenarlo correctamente como lo marca la norma, sin tachaduras, sin enmendaduras y con una letra legible, sin dejar ninguna variable en colocarlo. ¿Qué hacemos en la promoción a la salud? A lo mejor decimos, no estoy con paciente hospitalizado, pero aunque yo no esté con paciente hospitalizado, tengo que realizar mi formato, tengo que escribir exactamente si llegan a tomar un tamiz. Pues en el tamiz nosotros, en este caso yo tomo lo que son los tamiz, hago mi hoja, a qué hora llega el paciente, la exploración, que encuentro en la exploración, y posteriormente tengo que hacer un plan de alta. ¿Qué cuidados le voy a dar, recomendaciones a la paciente para que en ese momento ella también pueda tener ese autocuidado? Y cuando nosotros hablamos de ese autocuidado, tengo que verificar algo muy importante. Ahorita estamos en pandemia y entonces mi hoja de registros y mi plan de alta dice pandemia por SARS-CoV-2, entonces tengo que verificar que la recomendación que yo también le haga al usuario va a ser asociado a esta pandemia, aparte de los signos de alarma, aparte de la lactancia materna, y cada una de las recomendaciones que yo estoy haciendo se tiene que verificar y avalar en donde dice la guía de práctica clínica, la norma 007, a lo mejor las recomendaciones de la Secretaría de Salud para lo que es la prevención de infecciones, la norma 045, etcétera. O sea, hay mucha bibliografía en la cual nosotros podemos ir sustentando nuestra práctica profesional. ¿Y qué hacen las metas internacionales? Pues hablan de esa seguridad. Para que todo hospital certifique, debemos de cumplir estas 6 metas internacionales que son emitidas por la OMS y que a nosotros
pues se nos hace la invitación a través de la John Commission para darle lo que es este cumplimiento. La Comisión Permanente de Enfermería lo que hace es que adopta estas 6 metas internacionales. No van a desaparecer, van a seguir siendo las 6 metas internacionales, pero aquí en México se integran otras 2 acciones y entonces nosotros tenemos 8 acciones esenciales para la seguridad del paciente y son las que nosotros como enfermería debemos de ver, porque si ustedes leen todas estas acciones, es nuestra tarea diaria. Entonces tenemos que ir trabajando. Identificación del paciente, y nada más en la identificación no quiere decir que nada más le puse la pulsera y le puse la identificación en la cabecera del paciente. Tiene que tener identificación en todos los procesos que se están haciendo, en todos los dispositivos que yo estoy instalando, en todos los estudios que va a bajar a mi paciente y si hay transfusiones en todos los hemoderivados y todo lo que se involucre en esos equipos que se utilicen deben de estar registrados e identificados, ¿sí? Entonces debe de ser de forma individual. Tenemos otra acción esencial, nos habla de una comunicación efectiva. Nosotros como profesionales de salud debemos de tener comunicación con el paciente, con la familia, con el médico, con todo lo que es el equipo multidisciplinario para poder garantizar ese cuidado. Tenemos que verificar también la comunicación cuando tengamos unas indicaciones, órdenes verbales o por vía telefónica, y tenemos que repetir exactamente lo que me está indicando lo que es el médico, ya sea de forma verbal, que esté en el mismo área o bien por vía telefónica en presencia de otro colega, nosotros podemos garantizar. Y cuando esto ocurre principalmente cuando tenemos algún evento de emergencia que se tiene que actuar de forma rápida, bueno, tenemos lo que es un equipo de respuesta rápida, como nosotros así lo vemos en el ISSSTE, vemos una que se dedica a lo que es sistema circulatorio, otro respiratorio, la de registros. Entonces ya nosotros ya identificamos exactamente cuál es nuestra respuesta que tenemos que tener y al finalizar pues sí se le da al médico la lista en donde se tiene todas las indicaciones que se fueron dando de forma verbal. Tenemos que integrar algunos formatos también para dar cumplimiento, lo dice esta acción número 2. En cuanto a la seguridad del proceso de medicación, también tenemos que darle cumplimiento a esa colorimetría. Como yo les decía, tenemos una pirámide en donde nos habla exactamente los medicamentos de alto riesgo, desde lo que son las insulinas, las heparinas, los citotóxicos, lo que son todos los electrolitos, deben de estar con unos colores que lo van a ir identificando y deben de estar almacenado de forma independiente a todo lo que son los medicamentos. En el hospital Belisario lo que integré fue una lista de nombres similares a donde nosotros le llamamos LASA y también integramos en coordinación con las jefes de servicio. Le digo, las jefes de servicio hacen prácticamente pues maravillas porque ellas tienen que darle lo que es el cumplimiento, tienen que otorgarle al profesional de salud cómo deben de trabajar y también ir direccionando cuál debe de ser su práctica. Con este listado lo que favorecemos es de que una vez que yo identifique que es un medicamento LASA, igual también lo tengo que poner de una forma apartada porque son medicamentos que tienen nombres similares y para hacer una identificación uno de otro, pues tenemos que colocar los primeros 3 nombres con mayúscula para que podamos identificar cuáles son los medicamentos y evitar un error de medicación. ¿Sí? Entonces esto, si nosotros no lo hacemos así como la doble verificación, pues vamos a provocar un error de un error y un daño hacia lo que es nuestros usuarios. En la seguridad de los procedimientos vamos a reforzar estas prácticas para prevenir eventos adversos, siempre contar con un consentimiento informado de todo el procedimiento invasivo que se le va a hacer al paciente. Si hablamos de lo que es cirugía segura, debemos de tener el tiempo fuera, debemos de verificar exactamente antes de lo que es el proceso quirúrgico
quirúrgico, todo lo necesario, ir haciendo nuestro checklist que se tiene que integrar, no es llenar nada más por llenar, porque si en algún momento dado yo ya palomeé todo y voy a necesitar sangre y el banco de sangre no lo tiene, pues entonces, ¿qué pasó? No se hizo esos checklists como debiera de ser, porque todo eso implica para que nosotros podamos garantizar lo que es una atención segura. En lo que es la reducción de riesgos e infecciones asociadas a la atención a la salud, lo que es la acción 5, yo considero que está bien esta acción, pero más sin en cambio yo la anexaría también lo que es el saneamiento ambiental. Todo es un todo. Las infecciones asociadas a la salud puede ser por higiene de manos, puede ser por un saneamiento ambiental, puede ser porque los procesos no se cumplen de forma oportuna. Por esa razón, en este apartado también entrarían lo que son los paquetes preventivos, darle cumplimiento a todos esos paquetes para que entonces tengas disminución de esas IAS y garantices una atención libre de riesgos. Se notifica también como un evento adverso las infecciones asociadas a la salud, sí, porque es algo que el paciente cuando llegó no lo tenía, pero después de un tiempo se notifica una infección asociada, no es algo que realmente lo tengamos que pasar a la ligera, ya es un daño y un evento adverso es un daño. Por lo tanto, todas las IAS se consideran como eventos adversos y tienen que ser de notificación inmediata. ¿Sale? En cuanto a lo que es el riesgo del daño de los pacientes que es causado por caídas, nosotros tenemos que garantizar lo que es, nuevamente volvemos a verificar lo que es la tecnología que tenemos. Yo les decía, la tecnología me tiene que ayudar a favorecer, no me tiene que ayudar a desfavorecer o a causar un daño. Yo tengo que utilizar esa tecnología en favor de lo que es el paciente y tengo que verificar lo que es una escala. Nosotros tenemos el riesgo, lo tenemos también por colores, por semáforo, en donde nosotros vamos a ir viendo de acuerdo al puntaje, a lo que es el estado, digamos, de alerta del paciente. Yo puedo ir clasificándolo si está en amarillo, en verde, en rojo, y de ahí también nosotros tenemos que solicitar y hablar con el usuario, con el familiar, para explicarle si en algún momento dado tenemos que tener alguna sujeción como protección, los barandales, pero ellos nos tienen que firmar para que nosotros podamos hacer este tipo de sujeciones. Yo no puedo sujetarlo si no tengo un consentimiento informado, porque yo entonces estaría causando algo en contra de sus derechos del paciente. ¿Me puede demandar el paciente? Claro que sí, me puede demandar y puede proceder. Entonces, hay que tener mucho cuidado en este tipo de información, cómo lo voy a manejar y cuáles son los formatos establecidos por mi institución. Entonces, cada hospital debe de tener para todo el consentimiento informado, así como sus escalas de valoraciones y la prevención de riesgos, que eso pues lo trabaja el área de calidad. El otro apartado en donde nos dice la acción número 7 es el registro y análisis de eventos centinelas, o lo que son los eventos adversos, los cuasi fallas, porque todos los hospitales lo tienen, ¿sí? La diferencia es que no todos lo notifican y muchas veces cuando digo, híjole, iba a pasar este medicamento, pero me di cuenta que no se llama el paciente, no, este no es, es el otro, ahí es una cuasi falla. No se cometió, no se llevó a cabo, pero es una cuasi falla y esa cuasi falla se tiene que notificar y muchas veces no contamos con ese registro. Y cuando nosotros hablamos de los eventos que se tienen que ir notificando, no es de una forma amarillista, sino que es una notificación que yo te tengo que decir a ti, supervisor, jefe de servicio, quien esté a cargo de lo que es el área, en darte a conocer cuál es el evento adverso, porque entonces no, ni me van a sancionar, ni me van a correr, ni me van a hacer anecdotarios, ni me van a reportar, no, al contrario, se tiene que trabajar, porque una vez que se notifica un evento adverso, me tienen que dar a mí a conocer cuáles van a ser las estrategias
que se van a llevar a cabo para poder evitar que ese evento se vuelva a repetir. Si no podemos agarrar y taparlo y decir no pasa nada, porque entonces va a seguir pasando, pero pues no lo vamos a ir reportando. ¿Y eso qué va a incrementar? Pues eventos como lo que es las estancias prolongadas de los pacientes, puede haber hasta lo que es la muerte incluso de lo que es el usuario, y no nada más uno, va a ir continuando y se va a ir monitorizando, a lo mejor no es uno, dos, tres, pero cuando a mí me hablan que ya pasó, que se broncoaspiró el paciente porque no servían los equipos, que se quemó el paciente porque la lámpara no servía el foco, se cayó, etcétera, que son eventos que han pasado, pues ahí nosotros, en lugar como medios mandos de molestar o de tomar unas cosas personales, yo lo que tengo que hacer es ver cuáles van a ser mis estrategias para mejorarlo, ¿ok? Y el último punto, que hablamos de la cultura de seguridad del paciente, nosotros vamos a ir viendo que esta cultura del paciente se ha dado cumplimiento, y más en esta pandemia. Cuando nosotros respetamos la religión de cada uno de los pacientes que llegan a una unidad hospitalaria, voy a respetar si ellos quieren hacer una transfusión, porque muchas veces su religión no lo permite. Y si yo le pongo sangre y no me lo autoriza, te digo, no, es que es para salvar la vida del paciente. Sí, la vamos a salvar, pero si el papá, la mamá, el familiar no da el consentimiento, yo no puedo hacer nada y está fuera de mis manos. Tengo que respetar esa cultura. Muchas veces dice, no, pues es que para que no se muera yo se lo pasé, pero el paciente también me puede demandar o la familia me puede demandar, y es un proceso legal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones. ¿Qué pasaba ahorita en la pandemia? ¿Cuántos pacientes estuvieron internados y que estaban alejados de sus familias? No sabían. En el año pasado, en marzo, cuando iniciaba lo que era la pandemia, se empezaba a tener pacientes al inicio y ellos sí se sentían abandonados. A mediados de agosto, septiembre, había muchos pacientes que de verdad era tanta su ansiedad, aparte de la hipoxia que sufrían, era de que ellos se sentían así como renegados, y que ellos querían también saber qué era el mundo exterior, porque así lo manifestaban. Y entonces, ¿qué era lo que empezábamos con las colegas? Y les decía, ¿cómo vamos a cumplir la seguridad del paciente? ¿Cómo vas a hacer tú para que cumplas esta acción esencial que te está pidiendo lo que es la comisión permanente? Y decía, ¿y cómo? Digo, pues con una videollamada. Esa es una cultura, estoy respetando porque ya hay un acercamiento. El hecho que les hacían las cartas, que les escribían en las bolsas, esa es una cultura, ellos ya se sentían más identificados. Respetar su religión también, si vas a llevar una imagen de un niño Dios, una imagen católica, tenemos que respetarlo. Sí tener algunos lineamientos, a lo mejor me lo indica, para cuando se haga una desinfección, se lave, no se maltrate su imagen, y hablar con el paciente y el familiar, y ellos de verdad, nosotros respetamos la cultura de cada uno de estos usuarios. Así como nosotros tenemos que ver por los pacientes, también tenemos que ver por nosotros mismos, y la seguridad también implica en el trabajo, y hay normas y leyes que protegen a la enfermera dentro de lo que es una unidad. Háblese hospitales, oficinas, escuelas, existen lineamientos y existen reglas en donde las normas oficiales nos habla de cuáles son mis compromisos, mis obligaciones, pero también debo de cumplir ciertas normas institucionales. La bioseguridad habla de vida, vida de la seguridad de nosotros mismos, y todas las medidas preventivas que tenemos que utilizar dentro de estos nosocomios para evitar riesgos, no nada más del paciente, sino del mismo trabajador. ¿Y qué tenemos que hacer? La bioseguridad me va a proteger mi salud y va a aumentar lo que es una seguridad a lo que es
este profesional, en donde nosotros, durante ese ámbito y recorrido que hacemos, pues todo está lleno de microorganismos, tenemos algunas infecciones que en la cual pues nosotros estamos también pues entrando a estos nosocomios, y nosotros debemos de dar ese cumplimiento. Si a mí me dicen que tengo que entrar con una medida de seguridad, de bata, careta, la tengo que realizar de forma como me lo está solicitando la institución. Si a mí me da la institución algunos zapatos que no son derrapantes, pero a mí no me gustaron y me compro otro tipo de zapatos, pues entonces ya la institución no se hace responsable, ¿sí? Cuando nosotros llegamos a ser contratados por lo que es, digamos, no con esas prestaciones de las instituciones, por decir algo de base, entonces, pero nosotros tenemos la responsabilidad que si me voy a comprar zapatos que sean de ciertas características para evitar que me resbale, que tenga alguna fractura, porque la institución, si tú vas con un uniforme que no tiene ciertas características, también la institución no te puede dejar entrar a laborar a esas áreas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Todo ello aunado con nuestras normas y nuestros procesos que estamos realizando, pues vamos a disminuir los que son los riesgos, y los riesgos ahorita son, tenemos desde poder infectarnos con lo que es el SARS-CoV-2, lo que es hepatitis, lo que es el VIH, podemos estar en contacto con químicos, con lo que son drogas desinfectantes. Por eso hay que saber cómo se utilizan esos desinfectantes, e incluso antes del COVID se requería utilizar careta para poder llevar a cabo la preparación de los desinfectantes por esos aerosoles que ellos se expanden en el momento de la preparación. Tenemos que verificar lo que son los procesos, tenemos que verificar que no trabajemos como lo que es el estrés, ¿sí? No puede haber personal que vaya cubriendo tantas guardias rebasando más de 24 horas. Tenemos que verificar lo que es riesgos físicos, temperatura, ruido, radiaciones, porque también nosotros tenemos que ver que ciertos aparatos están en cada áreas que emiten radiación, y por eso se tiene que ir rotando al personal de salud de lo que es este tipo de áreas para poder garantizar y disminuir lo que es el riesgo. Con lo que es las áreas COVID, nosotros tenemos que darle ese cumplimiento, de utilizar lo que es el equipo de protección personal de forma correcta, verificar y cuidar que el colega esté utilizando y que cumpla con lo que son los lineamientos para evitar que yo misma me esté infectando. Si nosotros cuidamos que los colegas no se infecten, pues cuando salgan ellos, pues van a ser personas de bajo riesgo, porque entonces ya no me van a infectar directamente a mí, y así sucesivamente nosotros tenemos que ir supervisando. Tenemos que dar lo que es la línea de seguimiento y garantizar exactamente lo que son los exhaustivos, el limpiado y el lavado de lo que son el mobiliario, la desinfección, y no por querer ingresar tantos pacientes, pues nada más medio le pongo, medio le quito. Tenemos que dejar que se actúen directamente los desinfectantes. Si yo no dejo que actuar los desinfectantes en el tiempo que esté establecido, pues en ese momento también es un factor de riesgo para que el paciente pueda llegar a infectarse. ¿Y cómo vamos a trabajar? En este caso, el paciente con el profesional de la salud. El profesional de la salud debe de mejorar lo que son las prácticas a través de las normas, porque estas normas nos van a hacer que tengamos esas barreras protectoras, que nosotros podamos disipar lo que es ese riesgo. Y en este caso también nosotros nos habla de precauciones estándar. Cuando nosotros hablamos de normas, principalmente para evitar estos riesgos, es la norma 045. ¿Sí? Y cuando la norma 045... Perdón, maestra, que le interrumpa, perdón. Dayana, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Dayana, ¿puedes apagar tu micrófono? Dayana, ¿puedes apagar tu micrófono?
¿Puedes apagar tu micrófono, Dayana? Por ahí tiene la opción para silenciar, maestra, en el nombre, si le pone, por favor. Ahí está. Una disculpa, maestra, ¿eh? Una disculpa. No se preocupe, ya vino mi técnico. Bueno, como yo le comentaba, nosotros para poder evitar estos riesgos debemos de dar cumplimiento a la norma 045, que es para la prevención de infecciones intrahospitalarias, pero esta norma nos habla de precauciones estándares, en que nosotros no vamos a ver ni diagnóstico, ni padecimiento, ni enfermedad. Todos los pacientes para nosotros van a ser de alto riesgo, por lo tanto, las precauciones estándar son aquellas que yo voy a utilizar, ya sea gorro, cubrebocas, guantes, gogles, de acuerdo al procedimiento que yo vaya a realizar. Esas son las precauciones estándar y la norma oficial lo maneja con una tarjeta roja y se deben de cumplir de forma obligatoria y en todo momento, ¿sí? Entonces, aquí sí es muy importante que lo veamos. Nosotros nos habla de las precauciones en las técnicas de aislamiento y en la cual pues nos habla de unas precauciones por contacto, de que se está identificado como amarillo, la precaución por gota y también lo que es identificado por el color verde, y que aquí también tenemos lo que es la precaución por vía aérea y que en este caso sería el azul, y esto va un poco las dos relacionadas una de la otra porque las dos son de vía respiratoria. Pero aquí lo que una me hace diferente a la otra es el peso de la partícula. Entre más grande sea la partícula, menor metro de distancia va a alcanzarlo. Por ejemplo, el virus de lo que es la influenza, ¿sí? Anteriormente, ¿qué es lo que nos decían? Tenemos que tener 1 metro de distancia porque la partícula es pesada y cae directamente a lo que es la superficie, ¿sí? Y en este caso, pues se destruye y puedo utilizar un cubrebocas, el cual puede ser un N, no, un ¿cómo se llama? Un tricapa o bien también un cubrebocas de los convencionales que tenemos, pero únicamente me va su vida de duración va a ser en el momento que yo realice lo que es el procedimiento, ¿sí? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con ello. Las de vía aérea, pues se me habla de una partícula mucho más pequeña, por ejemplo, lo de la tuberculosis, lo que es pacientes con varicela. En ese momento la partícula es mucho más pequeña, pesa menos de 5 micras, a diferencia de la de influenza, que pesa más de 5 micras. ¿Qué quiere decir? Que la partícula va a estar en todo momento volátil dentro de lo que es la unidad y en el momento que yo entre me puedo yo infectar. ¿Qué es lo que necesito? Pues esta partícula sí atraviesa lo que es el cubrebocas convencional o el tricapa, y bueno, se requiere lo que es un N95. Entonces, aquí nos dice exactamente la norma, cómo lo tengo que ir viendo y cómo fundamentar al personal de enfermería, por qué siempre utilizar las precauciones estándar, y eso debe de ser en todo momento. Cuando nos habla de higiene de manos, nosotros tenemos que buscar esas estrategias para verificar lo que es la desinfección con una solución alcoholada, pero también tengo que verificar si voy a utilizar guantes. Y utilizar los guantes no quiere decir que ya estoy
pues exenta de llevar a cabo este proceso. Con guantes o sin guantes, yo tengo que realizar lo que es la higiene de manos con agua y con jabón y posteriormente hacer una desinfección con una solución alcoholada. Así se maneja en la OMS. Esa es la técnica de higiene de manos y esa es la que se debe de dar lo que es el cumplimiento. Tenemos que hacer la difusión para todo el personal. Podemos hacer algunas dinámicas, podemos integrar algunos arbolitos, algo que ellos también se sientan identificados, que realmente vean que se están comprometiendo. Entras y ahí está mi manita de compromiso, ¿no? Tú te estás comprometiendo a realizarlo. Si vemos, también podemos hacer algunos flujogramas en la cual, pues cuando vas a quitarte esos anillos, los relojes, no debes de entrar directamente a estos nosocomios, porque bueno, también si bien vemos el virus del SARS-CoV, también vive directamente en metales, en la plata. Entonces sí hay que ver directamente cómo nosotros vamos a dar ese seguimiento, dónde está fundamentado, cada cuándo tengo que realizar la higiene de manos, aplicar los 5 momentos y hacer la difusión, evaluaciones en servicio, la técnica, hacer algo realmente que se tenga esa empatía con el profesional de la salud para poder dar cumplimiento a lo que está ya establecido. Las precauciones estándar, así como el manejo del RPBI, debemos de darle lo que es el cumplimiento en las diferentes áreas de hospitalización y conocer cuáles son nuestras áreas críticas, semicríticas y no críticas dentro de lo que es nuestra unidad y con ello establecer la frecuencia de la limpieza a través de manuales y la capacitación. Cuando nosotros demos una indicación o que se tiene que dar un proceso e indicación que se establezca, se tiene que monitorizar y dar seguimiento, porque si no, pues es como si nosotros no le diéramos el seguimiento, pues es tarea indicada, tarea supervisada, ¿sí? Entonces, tenemos que verificar. También nos habla de esa vigilancia y el control de la esterilización que garantice que todo el material que voy a utilizar y que llegue a nuestros servicios tenga esa banda donde me hable de que me está garantizando que es estéril. Y quienes están en lo que es las áreas de la central de equipos, que igual también es otro mundo en donde también se ven ciertos lineamientos para dar ese cumplimiento desde el momento del almacenamiento en lo que son los anaqueles hasta lo que es la entrega y el traslado, se tiene que garantizar y eso lo verifica lo que es la central de equipos y esterilización. Tenemos que ver que los materiales deben de cumplir con ciertas características y ciertas normas que van a ir evitando que estos mismos paquetes o bultos de ropa se vayan a pues contaminar con lo que es el polvo, la humedad. Entonces tenemos que garantizar que todo el material se encuentre estéril. También nos habla que debemos de verificar todo el material que se utilice haciendo una desinfección, ¿sí? Y una limpieza. Material o equipo que no se ocupe en las primeras 48 horas, a pesar de que ya se limpió, se tiene que volver a realizar la desinfección, registrar el mobiliario que se está haciendo en una bitácora que se encuentra en cada uno de los servicios. Eso sí es muy importante. En el manejo de los antisépticos, por normas, también nos dice que debemos de dar el cumplimiento, el almacenamiento, deben de ser frascos unidosis, no más de 50 mililitros, deben de estar identificados, deben de cambiarse por turno, y que diga por cada 24 horas y las que se cambian por turno al finalizar son las torunderas, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que ir dando cumplimiento a lo que dice la norma 022 de la terapia de infusión en los Estados Unidos, que me va a garantizar que en el momento que yo haga una preparación de la piel, estoy garantizando hacer una desinfección y también debo de conocer el tiempo, cuánto me maneja un antiséptico, cuál es su mecanismo de acción, cuánto dura. Si no tengo clorexidina, ¿qué opciones también puedo hacer con apego a las normas y a los lineamientos de las guías prácticas? Todos estos antisépticos deben
deben de estar almacenados, identificados, deben de estar arriba del suelo, arriba de 25 centímetros, alejados del polvo y de la humedad para garantizar su esterilización. En lo que es el manejo de la ropa, también podemos llevar a cabo lo que es un programa en la cual nosotros debemos de verificar el traslado, el almacenamiento. Cuando nosotros tenemos estos equipos que se van a ir recolectando, también deben de hacerse desinfecciones, tenemos que verificar cada cuándo se están desinfectando, porque a pesar de que digan es que llevamos ropa sucia, pues sí, la ropa sucia, pero también es un factor de riesgo porque pasa directamente en los pasillos de cada uno de los servicios. Entonces, si nosotros conocemos todo esto, podemos solicitar y hacer sugerencias para que se pueda llevar a cabo lo que es la implementación de protocolos para el personal de lavandería. La clasificación de nuestro RPBI, si nosotros no hacemos una clasificación, pues las sanciones y la amonestación va directamente con lo que es la institución. Entonces, ¿a quién van a amonestar? A las instituciones, al hospital, y se le hace la amonestación en comentar que pues se tiene personal que no cumple con estándares para la elaboración de los procesos en la clasificación correcta del RPBI. Sí, entonces tenemos que verificar por qué es muy importante los punzocortantes, porque de aquí se originan muchas infecciones en lo que está asociadas a la atención a los pacientes. ¿Cuántas veces no se han infectado profesionales de la salud, enfermeras, médicos, técnicos, laboratorios, en cuanto a son las punciones por reencapuchamiento, porque encontré una aguja mal puesta en la cama del paciente, porque la lanceta estaba entre las sábanas, porque en la basura estaba el fiador, el estilete de los catéteres? Entonces, todo eso nosotros lo consideramos como factores de riesgo. En la terapia de infusión, que son los que más punciones se ha tenido, entre el 80 y el 95 de los pacientes tienen una vía periférica. Entonces vean que la mayoría de los pacientes van a tener pues un desecho de lo que son las agujas, y que estas agujas pueden llevar desde una hepatitis B, una hepatitis C, un VIH. Y que en este caso, si nosotros no llevamos a cabo nuestras medidas de bioseguridad, vamos a ser uno de los personales de salud que llegue a formar parte de estas estadísticas. Hay un 40% de profesionales que se han infectado por punciones y que han tenido hepatitis B. El 40% han adquirido hepatitis C y el 4.4% lo que es el VIH. Y la mayoría es por lo que es agujas por punzocortantes. ¿Qué es lo que quiere decir? Que 30 de cada 100 personas se han infectado, y esto en áreas hospitalarias. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Llevar a cabo lo que son nuestras medidas de bioseguridad, evitar lo que son los reencapuchamientos, verificar que tenga yo equipos de conexión de catéter libres de aguja para evitar estas picaduras. Los riesgos por punzocortantes han sido por la manipulación de objeto, por lo que son pues el diseño cuando queremos transformarlos y hacerlo pues con una práctica y adaptamos algunas cosas, otra lanceta, o a lo mejor un bisturí le pongo otra de otra marca y no embona, pero bueno, le pongo tela adhesiva y puede llegar a ocasionar un accidente. ¿Cuáles son las principales causas que se han tenido? El instrumento con el que más se punciona el personal de salud han sido las agujas. Los servicios en donde se han punzionado, en los cuartos del paciente, principalmente en el área de urgencias. ¿Cuál personal es el que más ha sufrido accidentes? Las enfermeras y los médicos. ¿Y por qué no se reportan estas multipunciones? Porque el personal dice que no tiene tiempo, que la verdad tiene mucha carga de trabajo, lo que le impide ir directamente a hacer su notificación. Y cuando nosotros no hacemos una notificación, estamos hablando de riesgos en la cual, pues a lo mejor el medicamento profiláctico, pues ya se llevó a cabo y ya se retardó, ¿no? Entonces,
¿Qué es el dedo el que más se funciona? El dedo de la mano izquierda, y en este caso determinamos que es por esta reencapuchar. Entonces, ¿cuándo nosotros debemos de verificar todos estos, estas áreas de oportunidad? En el momento que hacemos nuestra práctica. ¿Sí? El dedo índice es el que más se está funcionando, por lo que nosotros estudiamos y vimos que hay decretos presidenciales en base a todos estos seguimientos, y para evitar ese VIH y esas hepatitis, pues establece por presidencia que se debe de buscar y reducir esa exposición en el personal de salud, y por lo tanto se realiza lo que es la autorización, y en este caso se diseñan lo que son los equipos que son libres de aguja, y en la actualidad eso es lo que debemos nosotros de ir solicitando, y ahí está la justificación en cómo podemos ir gestionando ante nuestros directivos, ante nuestros administrativos, sugerir que se haga este tipo de adquisición de material. Es importante que yo todo lo que realice lo tenga que documentar. ¿Y por qué documentar? Porque esa documentación me va a llevar a cabo a esas estrategias de mejora, en la cual pues se va a trabajar con jefes de servicio. En este caso, pues yo trabajo mucho con jefes de servicio para poder implementar lo que es acciones en seguridad de primero de lo que es el personal de salud, tener la infraestructura, los lineamientos, verificar que todo tengamos de forma oportuna, que no tengamos ningún material que esté caducado, ni medicamentos, verificar las desinfecciones, el equipo necesario, la capacitación, y posteriormente nosotros ya estamos listos para entonces recibir a lo que es el usuario. Podemos integrar lo que son kit de instalaciones, innovar tecnología, siempre supervisados con lo que son los jefes de servicio y supervisión de enfermería. Si yo quiero garantizar una atención de calidad, también tengo que darle herramientas a mi personal a través de la elaboración y la integración de lo que son manuales. Y en el trabajo multidisciplinario Septum, no nada más nosotros como enfermeras damos una atención y cuidado. Dependiendo nuestro profesiograma, también tenemos que hacer innovaciones, establecer estrategias, y posteriormente de hacer programas de mejora, nos vamos ya a innovaciones como son lo que son los proyectos. Y los proyectos se tienen que hacer el trabajo multidisciplinario con cada una de las áreas, en donde se les establezca de acuerdo a tu perfil académico, de acuerdo a todo lo que tú engloba tu formación académica, tu plan de cuidados que vas a darle cumplimiento a la atención del usuario. Y esto es en enfermería, así en el área de laboratorio también se le tiene que dar de acuerdo a su profesiograma y de acuerdo a todas sus actividades que debe de llevar dentro de la institución, establecer un listado para que ellos den y garanticen una atención de calidad. En el servicio de imagen, garantizarlo, estos estudios de forma oportuna, y así sucesivamente por cada una de las áreas. ¿Qué tenemos? Capacitar. Capacitación continua, y puede ser desde un aula, desde un curso monográfico, desde una sesión virtual, desde lo que son los folletos, los trípticos, los carteles, los periódicos murales. Todo eso es una capacitación y una difusión de la información. ¿Quién es el responsable de la capacitación? El personal de salud, enfermería. Cada uno somos responsables de nuestra capacitación, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que ver? Si trabajamos de una forma multidisciplinaria, tenemos que hacer llegar a toda la base trabajadora la información, monitorizar todas esas indicaciones a través de una supervisión, evaluarla continuamente a través de gráficos y verificar cuáles son las áreas de oportunidad, coordinarme con diferentes áreas para poder ver cuáles son mis áreas de mejora, capacitar directamente en servicio y llegar a lo que es nuestra área de investigación, publicar todo lo que nosotros estamos haciendo, y esto es enfermera
basada en evidencias, ¿sí? Entonces tenemos que ir trabajando en tanto en las instituciones, y tú vas a ir adaptando de acuerdo a la institución donde tú te encuentres, son los trabajos que tú tienes que ir realizando y liderando a todo tu equipo para dar cumplimiento a las tareas y a las recomendaciones que, de acuerdo a tu diagnóstico que tuviste, son las estrategias que tú estás implementando. Bueno, esto es en cuanto a lo que es la práctica. Les hablo, esto nada más fue en cuanto a la práctica de enfermería, porque calidad engloba en sí a muchas áreas. Por mi parte sería todo, maestro. Quedo a las indicaciones del grupo. Ok, muy bien, maestra, muy bien. Un excelente tema. Muchísimas gracias por compartir su conocimiento en esta tarde-noche. Pues bueno, vamos a entrar a la sesión de preguntas y respuestas de los participantes. ¿Alguien le quiere hacer una pregunta a la maestra? Hola, maestra, buenas tardes. Buenas tardes, colega. Bueno, ya casi noches, ¿verdad? De acá del Estado de México. Primero, la verdad la felicito, le agradezco la parte de que nos comparte esta información, y sobre todo sabemos que es un compromiso de enfermería en toda la prevención, en todo lo que es el manejo ahorita con lo de la pandemia, pero también a veces nos rebasa tanta, no exigencia, sino tanto reglamento, pero lo que nos quita mérito y todo eso, a veces es la falta de insumos. A veces es la falta de insumos que ahora sí diría el dicho, ¿no? Como mexicanos tenemos que buscar una opción que sea no ofensiva para nuestro paciente, no causando daño, pero a veces sí es insuficiente el material a veces con el que contamos. Hay algunas instituciones que se cuentan bien con el material, pero hay algunas que no, por ejemplo, IMSS, ISEM. Hay muchísimo desabasto en donde sí nos rebasa todo, no exigencias, sino los requerimientos que quisiéramos que nuestros pacientes pues tuvieran la atención de calidad, ¿no? Dentro de lo que es el programa Sí Calidad, pero realmente hay veces que también nosotros hacemos todo por llevar, por ejemplo, en el RPBI, maestra, en el RPBI andamos separando, calificamos los formatos y todo eso, y realmente sí falta muchísimo también compromiso de los médicos, como lo mencionaba una colega. Es compromiso de los médicos, a pesar de que se les oriente, se les capacite a los residentes cuando llegan, siento que también ahí es una falta de compromiso de ellos, y sobre todo también del personal de intendencia, que a veces contamos, más cuando el personal de intendencia no es de base del hospital, sino solamente son compañías subrogadas o pagadas, que de nada sirve que nosotros hagamos tanta clasificación cuando ellos, en donde ellos llevan a los contenedores, juntan toda la basura. Toda la basura, y eso ocasiona que a nivel nacional seamos muy criticados, más que nada, hay veces que van a dar la basura a los basureros municipales, y eso creo que no, todo mundo a veces ha oído comentarios y todo eso. Entonces sí, pues yo siento que tenemos muchísimas medidas de protección hacia nuestros pacientes, de protección a nosotras mismas, pero sí, a veces nos rebasa, más que nada, la falta de insumo, maestra. Bueno, esa parte yo la entiendo, colega, y realmente yo les había comentado al inicio de la ponencia. Tenemos mucho marco regulatorio, tenemos lineamientos, como usted bien lo dice, cada día se hacen más. Yo me acuerdo tan solo de lo de los 10 correctos, creo que ahorita ya vamos para hasta los 15 correctos. Cuando estudiaba, tenía y empezábamos con los 7 correctos. Desafortunadamente, pues se han atravesado este tipo de omisiones, y bueno, de alguna manera se tiene que buscar la estrategia para volver otra vez a poner otro candado, y por eso se han aumentado de alguna manera estos lineamientos. La finalidad aquí con lo que usted comenta en cuanto a, pues, que no está en nuestras manos los insumos, hay desabasto, sí en todas las unidades, más en las gubernamentales, tenemos un desabasto de insumos, pero si bien es cierto, es
que cuando nosotros como enfermera empezamos a hacer esa documentación, o sea, yo le dije, no querramos resolver todo porque eso va a ser algo que no lo vamos a poder hacer, pero sí lo puedo yo ir notificando porque la norma es muy clara, notifica. Yo voy a notificar, oye, carecemos y en mi hoja de registros clínicos hay uno de los estándares que yo le mostré cómo se evalúan esos 40 estándares en la calidad de atención y si en mi formato de registros clínicos yo coloco, realizo la limpieza, no sé, de la herida quirúrgica con pura solución, se requiere tal insumo, el cual no se cuenta con la unidad, se notifica. O sea, yo ya estoy diciendo una, que yo sé cuál es mi conocimiento como enfermera, qué es lo que debo de hacer. No lo cuento en la unidad, pero yo ya lo plasmé en mi hoja de registros y entonces hasta ahí yo ya me deslindé de una responsabilidad, pero yo ya también notifiqué que nos hace falta este insumo que es necesario. ¿A quién se lo tengo que dar? Pues a dar a conocer al jefe de servicio. Entonces el jefe de servicio va a ir viendo, no, pues si tenemos, a lo mejor es un servicio de cirugía, tengo tantos pacientes, tengo 5, y a los 5 yo necesito este medicamento, entonces yo, jefe de servicio, hago una petición por escrito, lo tengo que mandar directamente a lo que es la jefatura de enfermería, y jefatura de enfermería a su vez tiene que sustentarlo, porque a lo mejor no nada más fue el servicio de cirugía, a lo mejor también lo ocupa el servicio de la medicina interna, lo ocupa el servicio de la consulta externa. Entonces voy haciendo más servicios que no nada más era usted la que me lo solicitó, entonces ya fueron 4, 5, 7 y cuando ya llega el administrador ya llegan 20. Entonces eso impacta en la cual dice, bueno, es una prioridad en la cual pues yo tengo que comprar este insumo porque es necesario para los pacientes. Si no lo colocan ahorita, se va a prolongar los días de estancia hospitalaria, va a ser a lo mejor una complicación mucho más, va a gastar más la institución porque se podría llegar a complicar esa herida y bueno, ¿qué necesidad tengo que se complique y gastar mucho más cuando puedo prevenirlo con estos insumos? Entonces, hagamos lo que está a nuestro alcance. Mi primera línea es notifico, escribo y doy aviso, ¿sí? Entonces, yo creo que cada uno tiene que hacer sus notificaciones de acuerdo a su puesto gerencial que está ostentando y con ello, pues, ver la facilidad de poder resolver esa situación. En cuanto a lo que es el RPBI, sí se da lo que es la inducción, eso es en todos los servicios. Se necesitaría hacer como un proyecto en la cual, pues, la tesis de educación para la salud fue un proyecto de innovación para lo que es este RPBI, ¿sí? En donde no nada más es enfermería, pero nada más enfermería se le da ese trabajo en la cual nosotros pues somos los que tenemos que agarrar y pues ver que si la, que es el, que si hay que recibir material, que si lo, las, lo, si sirve los aspiradores, las lámparas. Verificamos RPBI, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues de acuerdo a nuestro profesiograma y me pongo a hacer proyecto, a ver, usted de acuerdo, tanto mi obligación es mía separar el RPBI como ustedes. Entonces, hacer un consenso, cómo vamos a ir recibiendo, pero ahí es el líder. A lo mejor esta semana a ti, este médico interno, te va a tocar monitorizarla. A mí enfermería la próxima semana. El médico de guardia le va a tocar la próxima. Y así, en lugar de estar diario, a lo mejor ya vamos fraccionando en partes lo que es un mes. Y durante un mes, una semana voy a monitorizarle y hasta lo hago mejor, ¿no? Entonces, tenemos que buscar las estrategias. Tenemos que hablar y ver un trabajo en equipo que es el que tenemos que trabajar de forma multidisciplinaria, ¿sí? Entonces son estrategias que tenemos que ir buscando, pero siempre a la par de nuestros jefes para que, bueno, ellos como tienen esa autoridad de mando, bueno, pues ya podrían llevar a la mesa, pues estas estrategias para que podamos darle lo que es el seguimiento. Ay, muchísimas gracias, maestra. No, no, que muchas gracias a usted. Bien, maestra, tenemos una pregunta en el chat. Nos comenta María Teresa, ¿cómo se relaciona la ética con la calidad en el servicio? Pues
Yo creo que todo esto va de la mano, mi ética profesional y la calidad, hablamos de la calidad en cuanto a cuando el paciente está satisfecho de la atención que está recibiendo. Mi proceder de forma ética es que lo voy a hacer lo mejor que yo pueda, no necesito que alguien esté atrás de mí, ¿sí? Tengo que realizar mi proceso de acuerdo a lo que es el lineamiento, la norma. Supongamos, mi paciente llega y va a ser ingresado al servicio de urgencias y voy a instalar un catéter periférico. ¿Qué me dice la norma? Que tengo que hacer 2 tiempos de alcohol, tengo que hacer 2 tiempos de yodo, tengo que colocar el torniquete, tengo que puncionar. Si yo tengo mucha carga de pacientes y que ya llega otro, muchas veces nada más, pásame la torunda, hay que hacer la asepsia y puncionamos. Eso no es mi ética profesional. Porque yo, dice, es el deber ser. Yo ya sé que tengo que hacer una preparación de la piel, cambiar el equipo, verificar el tiempo de los antisépticos y no lo estoy cumpliendo, ni estoy dando lo que es mi compromiso de hacer bien las cosas, ni tampoco le estoy dando una atención de calidad a los pacientes. Entonces, todo eso viene de forma, pues, de la mano, tenemos que hacerlo muchas veces y aquí va a lo mejor la falta de insumo. Yo quisiera hacerlo, pero no lo tengo. Bueno, mi ética me dice, pues registra, o sea, ¿dónde voy a sacar a lo mejor la clorexidina, por decir un ejemplo? No tengo alcohol ni tengo yodo, que eso casi nunca pasa en los hospitales, ¿eh? Porque todos los hospitales mínimo tienen alcohol y tienen yodo, ¿sí? Entonces, supongamos que no tenemos nada de eso. Bueno, pues ni hablar, voy a tener que hacerlo con una solución salina, garantizando, pero tengo que hacer la preparación de la piel. Mi ética dice que mi proceso es 2 tiempos de alcohol, 2 de yodo, entonces hago 4 tiempos de solución fisiológica, limpio el excedente, hago la punción con un solo catéter fijo, pero hago mi notificación que es altamente riesgo para bacteremias y entonces tengo que dejar mi nota que en 24 horas se tiene que rotar ese dispositivo, ¿sí? Entonces tengo que darle la atención de forma oportuna, pero también tengo que verificar el riesgo y tengo que notificar que se debe de realizar. Entonces, con eso yo ya tengo que cumplir mi ética, mi proceso y darle, si no una atención de calidad, pero una atención mucho más segura y que a las 24 horas le quiten ese dispositivo y a lo mejor ya llegó todos los insumos y bueno, hacer un procedimiento con apego a normatividad. Ok, bien, maestra, bien. Tenemos otra pregunta en el chat. Dice, no hay calidad con indicador de atención a pacientes con 15 pacientes. No hay calidad con el indicador cuando se da 15 pacientes, maestra. Nos comenta Araceli Jiménez. Cuando nosotros hablamos y comentamos la carga de trabajo, efectivamente nos rebasa, a veces no hacemos lo que debíamos de hacer, ¿sí? En este caso lo manifestamos, nosotros tuvimos un seguimiento con la CONAMED, tuve la oportunidad de participar, en la unidad hospitalaria participó y nos llevaron los 40 estándares. Entonces, cuando nos decían, tú me dices que tienes 15 pacientes, ¿y dónde está? Hay que ir anotando 1 de 15, 2 de 15, 3 de 15, 4 de 15, y así hasta decir 15 de 15. Y voy a colocar a este paciente, lo vi a las 8 de la mañana, este paciente lo vi a las 8:20, este paciente lo vi a las 8:40, y así hasta terminar exactamente los 15 pacientes. Me vuelvo a regresar y este medicamento lo pasé a las 9 de la mañana, a las 11, a las 12, a la 1 y no me dio tiempo. Pero conforme yo fui registrando, ¿sí? Nosotros ya fuimos colocando 1 diagonal 15. Quiere decir que cuando ese expediente salga, y eso nos lo explicaron de la CONAMED, salga ese expediente, se hace el seguimiento y vemos que esa enfermera tuvo 15 pacientes, pues ya nos imaginamos el panorama que se tuvo y no se dio una atención de calidad.
Entonces, pero muchas veces ni hace, es que por la carga de trabajo no registré, no me dio tiempo, no esto, no, y hacemos muchas cosas que en una diapositiva yo les había comentado, hacemos demasiadas cosas y dejamos de hacer lo que realmente debemos de hacer, y es nuestros registros clínicos. Cuando yo empiezo a documentar cuántos pacientes estoy viendo, cuántos pacientes les pasé el medicamento, cuánto dejé de hacer lo que es, no se realizó lo que es la verificación de lo que es los materiales, el equipo, pero todo tengo que anotarlo y tengo que documentarlo, porque si nosotros no lo realizamos, pues es algo que realmente pues nunca se dijo, nunca se hizo y no pasó nada. Por eso nosotros no tenemos tantas enfermeras. La demanda y la solicitud de la gestión de la enfermera es, si yo veo tu nota de enfermería y tú me pones paciente consciente, sonriente, pasa siguiente turno con cuidados generales, quiere decir que esa enfermera nada más invirtió 2 horas en ese paciente y así se maneja. Entonces, desafortunadamente, nosotros hacemos más y les diría, las hojas de enfermería no nos alcanzarían. Tenemos que documentar para poder evidenciarlo. Y no nada más es un personal, son 2, son 3, pero desafortunadamente no hay nada escrito. Y eso es una debilidad que tenemos porque no lo podemos, pues ahora sí, como medir cuál es el impacto, que lo sabemos a nivel nacional, que somos menos enfermeras por las estadísticas que se van conociendo, sí, pero realmente en la práctica no se hace un registro como debería de ser, ¿sí? Entonces, y eso nos lo explicó la CONAME, lo cual yo les comparto, y aquí sí tendrían ustedes que ir anotando cuántos pacientes se están viendo y poner 1/15, 2/15 y así sucesivamente. Ok, bien, maestra. De los participantes, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, algún comentario final de los participantes? Bueno, maestra, pues creo que el tema quedó muy claro en esta tarde. Pues vamos a dar por terminada la sesión y agradecer, maestra, doctora Maribel, perdón, su participación en esta tarde. Le haremos llegar su constancia de ponente, maestra, a su WhatsApp personal, se lo haré llegar. Y nuevamente agradecer por su participación y espero que más adelante nos siga compartiendo algún otro tema tan importante. ¿Algún mensaje final al grupo, maestra? Bueno, pues agradezco la atención, agradezco la invitación. Creo que fue una tarde muy productiva, muy proactiva con algunos colegas. Considero que estos temas de enfermería polemizan mucho, realmente a veces no está en nuestras manos resolver todo. Les vuelvo a repetir, tenemos que identificar qué es lo que está a nuestro alcance, hasta dónde nosotros podemos realizar y hasta dónde empieza la responsabilidad del otro colega, ¿no? Entonces, yo creo que aquí dar cumplimiento a las normas con lo que tenemos, pues eso es fundamental, ¿no? Hacer nuestra práctica con apego. Muchas veces no se puede hacer por todo lo que manifestaron los colegas, pero en la medida posible que nosotros podamos, pues hacer alguna intervención y lo principal, los registros. Una hoja que nos va a defender siempre. Ante una situación legal, me gustaría que hagamos un poco más de conciencia que los registros clínicos o te salvan o te hunden. Así es que nosotros tenemos que llenarlo. Así me De verdad, yo creo que hay que hacer las cosas hasta donde uno lo pueda realizar, ¿no? Entonces, nosotros cumplimos con lo que son las normas, con lo que son las leyes, y bueno, estamos abiertas para poder llevar a cabo este intercambio de conocimiento. Le agradezco, maestro, y excelente tarde a todo el grupo. Muchas gracias. Igualmente, maestra. Hasta luego. Buenas noches, grupo. Que pasen una excelente noche. Hasta luego. Buenas noches a todos.
Gracias, buenas noches. Buenas noches.